¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Go. Hoy vamos a hablar de las novedades, de los cambios, de los nerfs que han metido justo esta semana y yo la verdad que estoy contentísimo porque mejoran mucho al Mago Frost, que es lo que estoy jugando actualmente. Así que vamos a ver cada uno de los cambios porque están muy jugosos. Bueno, ya tenemos aquí el Blood Tracker y vamos a ver, empezamos por el Caballero de la Muerte, el DK, que aumenta el daño de Soul Reaper y la duración de 10 segundos de Icy Talons en vez de 6. Vale, son muchos, dos cambios, pero que seguramente lo notaréis. Esto de Impío, esto es el Google Traductor que me hace mucha gracia, que es Unholy, ¿vale? El DK Unholy. Le han metido un montón de buffs aquí. Death Coils, Apocalipsis, ha aumentado 5 segundos. Death Coil un 10%. Es que los porcentajes ahora yo los veo como exagerados casi. Porque se va a notar bastante el daño con estos números que tenemos ahora mismo, que es como... Yo me sitúo como si estuviera en Cataclismo, porque las estadísticas están similares, ¿vale? Se ha aumentado el daño de sombras de arañando, supongo que será el de la Pet. Yo la verdad que Unholy, el DK, no lo juego desde hace años, entonces estoy un poco perdido, pero vosotros os entenderéis perfectamente. El golpe de plaga, este sí que sé cuál es, el Rosita. La duración de la P también ha aumentado, o de la abominación, uno de ellos, ¿no? Los reinicios semanales de cosechar, aumenta tal, Strike Death Coil, aumenta el daño en vez de 20%, que cuando les bajaba la vida, ¿vale? Se ha corregido un error de los cazadores de demonio, que no tenía bonificación de daño. Esto lo vamos a ver posteriormente, que en el paladín le falta. Le pasaba una cosa similar. El druid de apoyo, se soluciona el problema de daño adicional. Restauración, ¿vale? Se ha aumentado más el healing. Evocador, se ha mejorado varias animaciones. Va. El daño de desintegración aumentó. O sea que más daño todavía de desintegrar. Ese es el rayo de la muerte, ¿no? Preservación. No curará el daño infligido, ¿vale? Estaban demasiado overpower. Cazador puntería, todo el daño se redujo un 3%. No se ven muchas punterías. O yo soy el único tonto que no los ve. Yo lo que veo todo el rato son cazadores bestias. Mago Fuego, le han metido un buff impresionante. Además de lo que aquí nos sale, es que la combustión ya no se puede purgar, no se puede displear, y eso es una maravilla que le faltaba al Mago Fuego. Por todo el mundo, todas las clases tenían sus buffos que ya eran que no se podían displear ni nada, y era el único que le faltaba al Mago Fuego que no pudiera hacer eso. Entonces eso le va a dar mucho juego, además que le aumenta el daño de Pyroblast, de Pyros, de el daño de ignición, que se lo habían nerfeado con Dragonflight, que me viene perfecto porque tengo una build de maestría full de Ashran increíble. Y luego daño de Fire Blast 12%, la de bola de fuego también otro 12, el daño de Scorch otro 12. O sea, lo han buffado bastante, ¿eh? Todo esto con lo que os digo, la combustión, me parece genial. Vamos a ver luego qué tan bien afecta esto. Supongo que se verán más magos fuegos en, digo, en PvE o en PvP también, en arenas, ¿vale? En escarcha también más de lo mismo, más buffos, que aumenta el daño de lanza de hielo, Ice Lance, 12%. El daño de ráfaga aumentó un 15%. El daño de ráfaga, ¿qué es eso? El flurry. Es el flurry, perdón. Es el aluvión. Lo traduce como ráfaga. El traductor está mal. Es flurry, coño. 15% más de daño. Frostbolt, otro 15%. Glacial Spike, 15%. Es el talento final de Unitarget, ¿no? Creo recordar. Vamos a ver.
Vamos a ver. Glacier Spike, sí. Este, el de Unitarget, que te mete un pepino si te cae eso, vamos. O sea, un 15%. Si te sale un crítico, uff, qué rico. Luego tenemos por aquí cicles, la otro objetivo. Vale, cuando tenemos el objetivo secundario, ¿no? Que le disparamos algo, le afecta un 80% el daño en lugar de un 65%. Bastante top eso, ¿eh? Bastante top. O sea, el Mago Frost, que básicamente ahora su daño era pura Ice Lance, cuando veíamos el Details o el Recount al final de el daño overall, ¿no? Lo que más hacíamos era daño de Ice Lance. Y si me estás diciendo que le aumenta el daño de las Ice Lance y el Flurry, es casi todo su daño, ¿no? O sea que... Y luego con el objetivo secundario, con el AOE. O sea, me parece increíble estos cambios, ¿eh? Para el Mago Frost. A ver qué tal lo voy a sentir en las míticas, que con esto. Supongo que mejor, ¿no? Ya... Los magos arcanos, por favor, relajaos. Monje, caminar del aire, todo el daño a la habilidad se redujo un 3%. Obviamente, los Windwalker estaban un poco chetos. Yo no sé, la verdad, cómo hacen tanto daño. Yo soy muy malo, o sea, no he jugado tanto con un monje Windwalker, pero tengo uno y lo juego en modo tank. Porque me gusta tanquear. Pero cuando me cambio a DPS y aporreo un par de botones, hace el daño solo. No lo entiendo, de verdad, ¿eh? Pero hace daño solo. Y yo cuando estoy con una clase nerf, me mato para hacer DPS y no llega. Así que, no sé, está bien que le bajen el daño. Paladín. Las acumulaciones de aspiración divina se superponen correctamente. Vale, un bug que tenían los Retri, ¿no? Creo recordar. Y aspiración divina, de divinidad. Yo creo que es de Red y eso, ¿no? O sea, a mí no me suena ahora con la paladina tener esto con el tanque. Ahora estoy yo pensando mal y ni me acuerdo, ¿vale? Se soluciona un problema que causaba retribución aura a veces activar su tiempo de reutilización. Esto sí que lo he visto, porque yo llevo tanqueando, ya veréis que soy un loco, el aura de retribución. ¿Por qué? Porque me gusta que se me ponga el serafín y hacer más daño, y ya me han llamado la atención. Oye, pone el aura de devoción. Y digo, no, yo pongo la de retribución. Aunque sí que he visto que me ha pasado esto muchas veces, que no se me activaba bien, ¿vale? Así que guay, me parece guay. Y luego se corrigió un error que causaba que Divinitol, que era las campanadas que le llamo yo, no generara poder sagrado. Effectively Wonder. Sí, esto le pasaba mucho. Me ha pasado, yo que sé, de 10 veces, 3 veces, que no me daban poder sagrado y teniendo un pool grande, ¿vale? O sea que me parece genial que lo corrijan. Se agregó luz brillante a la barra de recursos personales. Esto sí que no sé cómo lo van a poner, porque luz brillante, no sé, que es un recurso más, no sé a qué se refieren con esto, la verdad. Sacerdote sombras. Yo creo que el sacerdote sombras estaba bastante cheto, ¿no? O eso me parecía a mí. Pero le están metiendo más daño todavía. O sea, daño de toque de vampírico, palabra de sombras, dolor, aumenta también. El daño infligido de las apariciones, otro tanto, peste devoradora. Todas las habilidades de Prisado se están incrementando, tío. Descarga del vacío, otro. Mind Blast. Mind Spike. Están todos los ataques del Sacer Sombras están bufados. Bufados, es que un 20%, vamos. Vamos a ver, tú imagínate, una Mind Spike te mete un crítico de 50k, un 20%, ¿cuánto es? ¿10k más? ¿Sí? Pues es mucho, mucho daño, ¿eh? No sé
Igual van a clasificarse los top 1, ¿sabéis? Y luego tenemos más por aquí, o sea, el escudo de maná. Bueno, tiene muchos bufos, todo bufos aquí, ¿eh? Todo bufos. En vez, no hay ningún nerf. Si al menos hubiera un nerf para contrarrestar, pero no, todos son bufos. Eso sí, tenemos a los pícaros que estaban chetísimos. Es que yo me encuentro un pícaro y me deshace, tío. O sea, voy con una clase que es super tanque, brujo Afli o brujo demo en PvP ya. Y es que es una cantidad de venenos que me dejan loquísimo. Están rotísimos los pícaros. No sé, es una clase que siempre me da mucho odio hacia ellos. Y me ponen de una mala hostia tremenda cuando me matan. Pero está bien este nerf. Ahora sí que me río yo el primero, ¿vale? Claridad resonante. Cargue 2 puntos en lugar de 3. Toma, el primer nerf. Toma ya. Todo el daño de habilidad se redujo un 3%. Al menos es algo. No es un 10, pero sí que es algo en todas las habilidades. Vale. La bonificación de daño con venenos de armas se redujo a un 10 en lugar de un 15. Bueno. Bueno. Proscrito. Esto es forajido, tío. Forajido. Que no me engañas, traductor de mierda. Todo el daño de habilidad se redujo un 3%. Está bien. Sutileza, todo el daño también se redujo un 3%. El chamán mejora, que también está muy roto. Las clases rotas les bajan un 3%. Y en las que estamos nerfeadas, o estábamos, nos suben un 10, un 15, un 20. Vale, está bien, lo veo bien, ¿no? Brujo Afli, que es lo que juego yo en Rated. Ruptura. Un 15% de daño incrementado. Yo hasta ahora he visto, o sea, no voy completamente equipado, voy full azul, es uno de 5 y una o dos partes de épicas. Y meto rupturas de 8, 10k, aprox. O sea, si me suben un 15%, bueno, hago algo más de daño. Drenar alma. Esto sí que... esto es muy tocho, ¿vale? He hecho a un tío... que yo creo que iba un poco sin equipo, ¿vale? Cuando iba con 35% menos de salud, cuando le infligimos más daño con Drain Soul, le he hecho un tick de 20k crítico. O sea que si me metes un 20% más de daño... papá, chaval. Papá, lo que le voy a meter de daño. El Shadow Wall también incrementa el daño de 20%. Yo ahora como voy con Drain Soul, pues no tal. Pero el Shadow Wall es muy... interesante también en Rated. Así que está bien, ¿vale? Porque son, es lo que se elimina, ¿no? Cuando coges el talento de Drain Soul, es, se superpone a Shadow Bolt, ¿no? El daño de invocación pandémica aumenta un 500%. Esto, la verdad que no me acuerdo, no estoy yo, no me tengo muy claro qué era lo de invocación pandémica. ¡Ah! ¡Ostras! Ya sé, es un talento que no uso. Es un talento que no uso, pero sí sé cuál es. Sé cuál es. Es uno de castear, vale. Pues lo tendré que chequear, porque un 500% más. Ojito, ¿eh? Demo. Reduce el tiempo de reutilización de llamar a los perritos. Ahora de 60 segundos, antes 30. Vale, o sea, nerfeado. Lo ha nerfeado a Demon, ¿no? Antes. Los llamabas cada 30 segundos y ahora un minuto. Vale, esto es un nerf para el señor demonología. Yo como soy Afli, me la pela. Así que, perfecto. Destrucción. El daño de Chaos Ball aumentó un 5%. Bueno, no sé qué tan brutas están las Chaos Balls ahora. Pero todo lo que sea Chaos Ball siempre te remueve un poco el cuerpo, ¿no? Sabes que eso tienes que evitar ese daño porque suele ser algo que te duele en el alma cuando te llega a ti, ¿sabéis? Así que ese 5% veremos a ver cómo afecta, ¿eh? Yo es que siempre estoy pensando en el PvP, lo siento, gente, pero estoy pensando de cuando te llega esa masa verde que te atraviesa y te parte la espina dorsal. Pero vamos con el guerrero. Guerrero brazos.
Ya está, guerrero, brazos, no armas, brazos. Todo el daño de habilidad aumentó un 3%, el daño de Mortal Strike un 5%, el daño de ejecución un 10%, el ejecutar, vale. Le han subido el daño a armas, que estaba un poco tiritando el pobre. Furia, bonificación de conjunto, probabilidad de crítico de ejecutar aumentó un 25% en vez de 10%. Vale, y bueno, por aquí son las revisiones de los cambios que ha habido esta semana, que comienzan justo hoy, ¿no? Y de las clases en general. Os traeré próximamente los cambios que han sufrido algunas clases, otras no, en tema de PvP, ¿vale? Si os gusta el PvP, en mi caso sí, así que os lo traeré al canal mañana, supongo, así que estar pendientes de ello. Así que nada, un saludo, señores. Y me despido aquí con mi señor Draco Azur, muy orgulloso de él. Así que hasta la próxima. Chao, chao.